Mi nombre es Cristian David Vargas Moreta. Estamos a 15 kilómetros de la provincia de Barahona, un pueblecito que le dicen Bauruco de Barahona, carretera Enriquillo, con dirección a Pedernales. Yo me dedico a la artesanía. Yo primero trabajaba en la mina y el riesgo que implicaba extraer el arimal me hizo reenfocarme. Hice un billetico y puse mi propio taller. Y ahora soy artesano diseñador. Vamos a explicarle el proceso desde que viene de la mina hasta el producto final. Esta es la piedra natural cuando viene desde la mina. Llega así, no sabemos lo que tiene. Cuando la cortamos, jugamos un fracatán. Vamos a ver el proceso. Una vez que la cortamos, sale así. La cortada está cortada. Ahora vamos a darle la forma. Todo el proceso es con agua. Desde que se corta hasta el producto final. El agua obviamente para suavizar la piedra y no me la quema porque me la calienta también. Y una piedra que no puede recibir ningún tipo de caliente. Este es el segundo proceso más largo, que se alarga más el proceso, el tallamiento. Después lo otro es más rápido. Ok, esta está lista. Al segundo proceso. Este es para sacarle el brillo. Sacarle el brillo. Para que el brillo se mantenga ya. Esto no tiene ningún tipo de pintura ni nada. Si no le doy estos 5 procesos que ustedes ven a continuación, la piedra se opaca. De lija más fina, de más gruesa a más fina. Buscándole el brillo. Ahora tengo que darle los 5 para que mantenga el brillo ya. Ese brillo lo mantiene para siempre. Mira el brillo. Ese brillo ya lo mantiene. Thank you.